idea surge desde el señor gobernador y se ha llevado a cabo como un proyecto formativo, artístico, cultural y también de una salida, pensando siempre, una salida laboral y de contención social. Para nosotros, bueno, estos son los ejes que guían este proyecto. Ustedes verán que hoy tenemos 200 alumnos, 200 integrantes y se han sumado a este proyecto la banda Infanto Juvenil, que tiene nuevos integrantes, y también la banda, la que fue en su momento Banda de la Juventud, que también tiene nuevos integrantes, y bueno, y que forma hoy este sistema de bandas. Mucha felicidad y mucho orgullo porque llevan un mes y medio de preparación para lo que estamos viendo hoy. Si bien algunos ya tienen experiencia, la banda de reciente formación que van a tocar unos tres temas hoy, lo han aprendido casi en un mes y medio. Así que bueno, y esto es el principio, no el fin. La idea es conformar 12 bandas, tanto aquí en Capital y replicar esto mismo en el interior de la provincia, justamente por los ejes que conllevan a este proyecto. Sí, han encontrado un lugar para expresarse, han encontrado un lugar para realizar un oficio, una profesión y haciendo lo que les gusta. Y para nosotros, bueno, como te decía, una inmensa felicidad de que podamos ver los frutos hoy y esto va a ser el comienzo de mucho más. Así que también invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a las bandas, que este es un proyecto abierto. Así que bueno, les vamos a disfrutar. En un mes, maravilla, los profesores hicieron. Así que muy agradecido a todos los directores, a Reynoso, bueno, y a toda su familia. Y obvio que el gobierno de acá de San Luis. Tan poco tiempo que hace que están con los instrumentos, bastante bien, bastante bien. Y el gran incentivo es los instrumentos nuevos que nos compró el gobierno. Ese es un gran incentivo para los chicos. No, la verdad que es una experiencia muy linda porque para mí es la primera vez y una experiencia muy agradable y bueno, acá la estamos experimentando. De las bandas. Muy lindo, la verdad, muy feliz. Es un evento muy grande, un montón de músicos, la verdad que es algo muy lindo. La verdad, buenísimo, porque es la única provincia que, bueno, que tiene esto, que hace siempre cosas para el pueblo y la verdad espectacular, porque no en todas las provincias te dan este beneficio, que aprendas y bueno, y que te vayas cultivando de las cosas lindas que tiene San Luis.